etnólogo, escritor, antropólogo, presidente de la Sociedad de Artistas y Escritores de Cuba. Miguel Barnett, ¿cómo te va? Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por acordarse de mí. ¿Estás trabajando en temas raciales de Cuba? Siempre he abordado ese tema de alguna manera u otra. Sobre todo el tema que está en mis novelas testimonio, como Cimarrón, Rachel, Gallego, todas esas novelas, es el tema de la migración. Tanto la inmigración externa como la inmigración interna. Y luego el tema conlleva, ¿no? Deriva hacia el tema llamado negro en la cultura cubana, o sea, la presencia africana en la cultura cubana y particularmente sus connotaciones de carácter racial, es decir, los problemas de diferencia por raza, ¿no? Que han surgido en la sociedad donde hay una gran mezcla de etnias, como es el caso de Cuba, ¿no? La gente piensa que en Cuba solo hay gente de origen hispano, de origen africano, pero hay de origen chino, de origen libanés, de Europa Central. ¿Y cómo se procesa, cómo se tramita esa mezcla en la sociedad cubana? ¿Cómo se procesa? De manera vive orgánicamente, bien. Con algunos conflictos, desde luego, porque los conflictos no son... bueno, en definitiva, los conflictos de raza, o de la llamada raza, entre comillas, porque José Martí dijo, no hay razas, no hay guerra de raza, no hay odio de razas, porque no hay razas. Somos diversidades biológicas que convivimos en este convulso planeta. Pero el concepto de raza es un concepto ya muy anacrónico, muy superado, ¿verdad? Esos son conceptos de las leyes de Mendel, de la criminología de Lombroso y Ferri, todo ya superado. Pero desgraciadamente en Cuba hubo un proceso de esclavitud muy fuerte, un proceso de esclavitud muy intenso que duró desde el siglo XVI hasta 1886. El último país que declara la abolición de la esclavitud es Brasil, en el 88, pero Cuba en 1886, desde luego... Y en Cuba pervivió, como en Brasil, una ideología de dominación o esclavócrata por la demora en la abolición de la esclavitud. ¿También pasó eso? Claro, se fue desarrollando una mentalidad colonialista, una mentalidad que tenía que ver del azúcar, de la economía del azúcar, que Fernando Ortiz llamó la sacarocracia y que luego otros historiadores como Manuel Moreno Freginal le dieron carácter, le dieron patente de corso a la sacarocracia, que fue una clase que fue la clase esclavista. Y dentro de esos esclavistas estaban fundamentalmente los españoles y los criollos, los cubanos hacendados, que tenían posesiones, haciendas, azucareras. Se creó un sistema de plantación intensivo del azúcar que obligó a la dinámica social y al gobierno español a importar esclavos, porque al caer después de la revolución haitiana, que comienza en 1791 y sigue hasta el 1810, se produce la revolución con ansias y principios de libertad, igualdad, fraternidad, siguiendo los patrones, ¿no? O el lema de la Revolución Francesa. Pero se hunde la economía haitiana a la vez, la economía de Saint-Domingue, de lo que fue después Haití. Se hunde y Cuba pasa a ser sustituto de esa economía y se convierte en el primer productor de azúcar del mundo, Cuba. Quiere decir que se incrementa el proceso de entrada de esclavos. La trata, el comercio de esclavos se incrementa a partir de la caída de Haití y del crecimiento de la industria azucarera en Cuba, y van esclavos a Cuba de diferentes regiones de África, sobre todo primero del este y del sureste africano, luego del oeste, el suroeste del Golfo de Guinea, lo que es hoy Togo, lo que fue Dahomey, hoy es Benín, de Sierra Leona, de Nigeria, lo que es hoy Nigeria, Costa de Marfil, Guinea, de toda esa zona van
grupos Miguel, ¿y el tema de la igualdad y la desigualdad, cómo juega en la Revolución Cubana? ¿Van cambiando los conceptos y van cambiando las prácticas? No, la desigualdad en Cuba fue brutal. El racismo en Cuba fue un racismo muy, muy severo, muy cruel, antes de la Revolución. ¿Y después? Y después, bueno, después han seguido los prejuicios, porque los prejuicios no se eliminan de la noche a la mañana, no es así. Los prejuicios están en el subconsciente de la persona. Y el hombre negro y la mujer negra tienen el estigma de la esclavitud, del barracón, del látigo, de la pobreza, la pobreza y el sometimiento. Entonces, el hombre y la mujer negra quedan designados con ese estigma. Y la revolución ha hecho cosas extraordinarias. Bueno, en primer lugar, el discurso del gobierno, el discurso gubernamental, el discurso de Fidel Castro es un discurso expansionista, un discurso de liberación, de expansión de la libertad, del espíritu. Y es un discurso que va a abolir con esos estereotipos y con esa discriminación. Después hay un cuerpo legal, se producen algunas leyes que ya existían desde la Constitución del 40. Leyes muy avanzadas, porque la Constitución del 40 en Cuba fue para América Latina, hay que estudiar eso, la constitución más progresista, más avanzada de su época, siendo en el periodo primero de Fulgencio Batista, que luego se convierte en un dictador, en un tirano, en los años 50. Pero ahí confluían en la conformación o en la gestación de esa constitución muchos factores: partidos demócratas, partidos auténticos, el partido social y el comunista. Y en el parlamento se crea esa constitución que es muy progresista. Luego, con el triunfo de la revolución, pues la constitución revolucionaria sigue aquel precepto, ¿no?, de condenar todo tipo de racismo, todo tipo de xenofobia, todo tipo de discriminación. Pero quedan los prejuicios. ¿Y cómo se trabaja con los prejuicios? ¿Eh? ¿Quién y cómo debe trabajar con los prejuicios? Con los prejuicios se trabaja solo de una manera. ¿Cómo? Con la educación. La única manera de abolir el prejuicio, ya no el racismo y la discriminación. El prejuicio, es digo. Es sí. con la educación desde la base, desde el hogar, desde la casa. Después en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y eso va evolucionando. Ya si llegas a la universidad con ese prejuicio, más nunca desaparece de ti. Y hoy en día en Cuba los niños negros y las niñas negras viven junto con los niños negros y los niños blancos. Y no toman conciencia, no hay una conciencia, ¿verdad? Porque hay una organización social diferente, con otros principios, con otra concepción. Pero hay rezagos del pasado que quedan todavía latentes y vigentes en Cuba, desgraciadamente. Por eso te digo que el problema no es de dictar una ley contra aquel que discrimine. Eso es una parte. Eso es una parte punible. El castigo que merece todo aquel que discrimine. Pero esto no se puede aplicar así, tan fácilmente en una sociedad mixta, donde hay más de un 40% de población negra, mestiza. Es absurdo, como en Brasil, no se puede. Tú no le puedes aplicar una ley y llevar a la cárcel a alguien que te diga negro, porque tienes que aplicársela también al que te diga blanco sucio. Claro. Tienes que aplicársela igualmente. Entonces es un proceso que tiene que nacer en la educación familiar, en la comprensión, en la sociabilidad, en aquella ese espíritu de integración que tiene que existir en la sociedad. Y eso lo ha estimulado enormemente en Cuba el socialismo, porque durante el periodo capitalista todo estaba muy en compartimentos estancos, digamos. No había esa socialización. Hoy en día no hay escuelas privadas. Todos los niños y las niñas tienen que ir a las escuelas públicas. Y en las escuelas públicas igual van niños blancos que niños negros, que van hijos de libaneses, que van hijos de descendientes de españoles de las 17 regiones de España. Entonces, esa es una batalla muy grande que se da en la educación, en la literatura, en la antropología.
Y hemos publicado muchísimos libros sobre ese tema en la fundación que yo dirijo, que yo presido, la Fundación Fernando Ortiz, que fue el paradigma, el modelo, el más notable de los antropólogos cubanos, gran amigo de Edison Carneiro, de Luis de Cámara Cascudo, de los grandes antropólogos, de Darcy Ribeiro. Uh-huh. En fin, yo fui discípulo de Fernando Ortiz, tuve 6 años junto con él, y hay un libro de él que es modélico, que es ejemplar, que es el Engaño de las Razas, donde él demuestra ya en el año 48 que no existen las razas, que existen, sí, las diversidades biológicas, y que todos tenemos, ya no se habla del ADN en aquella época, pero él se adelanta al orden genético y el ADN y explica cómo los seres humanos todos tenemos el potencial intelectual. Uh-huh. y las neuronas para producir cualquier fenómeno, para crear, para trabajar, para hacer, para existir. Miguel, hay no es un problema de color de la piel, sí, es un problema de clase social, es un problema de la pobreza frente a la riqueza. Y en Cuba la riqueza es espiritual. No hay riqueza, no hay ricos millonarios. Hay un tema de los últimos tiempos que es el tema de los cinco. ¿De? De los cinco. Ah, los cinco. Sí, los cinco. ¿En qué estado está y cómo está la campaña? Bueno, el tema de los cinco es un tema que se debate ya en este país, en Estados Unidos, donde estamos ahora, ¿no? Sí. A nivel de jurídico. Hay cuatro que están presos aún. Hay uno que ya está libre porque cumplió una condena que no merecía, porque los abogados, todos de ellos, no demostraron que no había razones para que estos hombres fueran a la cárcel. No habían desestabilizado a la sociedad norteamericana, no habían hecho ningún acto de violación de una sede, de llegar a un campamento militar o de introducir, digamos, sabotaje y cosas de, sí, ese tipo. Son cubanos que vinieron aquí a los Estados Unidos efectivamente a combatir al terrorismo que existe aquí, que surgió aquí y que fue perverso y destructivo hacia las instalaciones cubanas, el terrorismo que encabeza Luis Posada Carriles, un asesino que se declaró el autor intelectual del colapso, del derribo del avión aquel de Barbados, donde murieron tantos niños y tantos jóvenes que eran del equipo de esgrima, y de otras acciones también de sabotaje y de terrorismo hacia Cuba, de cubanos residentes en la Florida. Y ellos vinieron aquí a evitar estas, sabe Dios cuántas cosas no pudieron y no evitaron, pero no vinieron aquí a interferir en la sociedad norteamericana ni a violentar ninguna institución. Entonces son inocentes porque los reclamos aparece que los abogados demuestran con creces que no hay una prueba fehaciente que diga que vienen ellos, que vinieron aquí a hacer sabotaje o a crear inestabilidad en la sociedad norteamericana. Miguel, estamos defendiendo esa causa con toda nuestra fuerza, porque yo creo que es hora ya de que salgan a disfrutar de la libertad que merecen. Miguel, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Miguel Barnett, antropólogo cubano.